Muy buenos días, buen jueves para todos. Ya estamos acá con CN7 Contenido de Noticias, dispuestos a compartir nuestro panorama noticioso respecto de lo que ocurre en nuestra capital y en la provincia del Chaco. Bueno, les vamos a contar que ayer el gobernador de la provincia recibió visitas del orden nacional. Estamos hablando del secretario nacional de Provincias y Asuntos Municipales, Alejandro Carderali. Conjuntamente presentaron el programa de fortalecimiento de la gestión provincial que se implementará en la provincia del Chaco. Se trata de una herramienta para contribuir al crecimiento económico y del empleo provincial mediante la mejora de la gestión de ingresos, gastos e inversión pública, así como la concreción de proyectos de inversión mediante préstamos por 200 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo. Nosotros estuvimos durante la firma donde se explicó acabadamente de qué se trata esto. Obviamente es un ordenamiento, pero que también está premiado con inversión, y este es el informe. Tienen ya todo un desarrollo en otros lugares con éxitos muy importante. Y por otro lado, tiene una contrapartida de obras, que son importantes esas obras. ¿Por qué? Porque también se apoya en que este programa, que es de fortalecimiento y modernización del Estado, también apunta a generar actividades de desarrollo. Y en el caso de la provincia del Chaco, nosotros estamos priorizando las obras que tienen que ver con la última milla del sistema de fibra óptica y de internet para poder llegar a todos los lugares de la provincia ya directamente con la última milla, que es la distribución dentro de las localidades, como una cuestión importante. El monto total del acceder a este sistema de financiamiento, que es alrededor de los 30 millones de dólares, tiene un tiempo de desarrollo, se comienza a trabajar hoy. Por eso hoy está presente acá el secretario de provincia, Aldo Caldarelli, con el que vamos a hacer la presentación, y se va a trabajar en los equipos ya para ir apurando todo el desarrollo de la misma, porque tiene también un sistema de cumplimiento de metas, y con eso se tiene financiamiento a nuevas obras también por el mismo sistema. La verdad que es algo importante para la provincia. ¿Por qué? Porque nos permite mejorar sustancialmente la calidad del servicio que presta el Estado en busca de optimizar los recursos que se tiene, de incorporar tecnología, de dar un mejor servicio al sector privado para que la economía privada, que es en definitiva la que también nos preocupa que crezca, pueda tener herramientas rápidas de resolución por parte del Estado. Es un programa del BID que empezamos en el año 2016, que se incorporaron 4 provincias en el inicio, y ahora en esta segunda etapa se incorporan 6 provincias, entre las cuales está Chaco. La verdad que venimos trabajando ya con la provincia en este sentido, y hoy conformaríamos los equipos de trabajo para poder diseñar todos los proyectos que queremos llevar adelante, tanto de gestión administrativa como de obra pública destinada a generar empleo, digamos, obra que tenga impacto en el desarrollo local. Estamos expectantes, ahora nos juntaremos con el gobernador y su equipo después de la presentación en alguna reunión de trabajo más intensiva para empezar a delinear los puntos y priorizar los proyectos que queremos trabajar con el programa. Son de obra, nos van a presentar ahora para después poder medir el impacto económico que tengan y elegir junto con el BID cuál es el proyecto que más se adecue. La provincia va a tener 15 millones de dólares para esto. Y los otros proyectos que son de la gestión tienen que ver mucho con mejorar la calidad de los ingresos tributarios, hacer más eficiente el gasto, y ahí tenemos de todo, digamos, es un espectro abierto. Bueno, el próximo domingo se celebra el Día del Padre, y como en todas estas ocasiones en que se pone en juego las ventas en el centro de la ciudad, hablamos nosotros con el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Ernesto Scaglia, que esto nos decía respecto de la festividad y de lo que se espera sobre el tema de las ventas. Bueno, desde Cámara de Comercio hemos lanzado una promoción a través de Instagram, que la idea es que los negocios que se adhieran puedan subir una foto de la gente que va a comprar el regalo para el Día del Padre. Y con eso vamos a hacer un sorteo de 2 cenas y de un voucher para hacer una compra.
Así que bueno, esta es la promoción que hemos iniciado que ahora con Cámara de Comercio. La verdad que en términos generales las expectativas vienen complicadas con lo que es el Día del Padre, porque los últimos años han venido cayendo lo que es el monto, o sea, el monto del ticket con respecto a la compra que se hace. O sea, cada vez más chica la compra que se hace. Generalmente lo que uno ve es que se hace la compra como para cumplir con el regalo y nada más, digamos. No es que ha aumentado lo que uno destina al regalo, sino que al contrario, ha bajado. Escaglia, ¿qué influencia tiene en esto el contrabando, la venta ilegal, todo eso que la Cámara de Comercio viene peleando y denunciando desde hace un buen tiempo? Bueno, lógicamente que en un contexto complicado como estamos en la economía, donde hay bastante recesión, todo lo que pueda hacer venta ilegal, todo lo que puede ser competencia desleal, impacta fuertemente en el comerciante porque hace muy difícil las ventas y también impacta indirectamente en el Estado, ¿no es cierto? Porque al no haber ventas en blanco, ventas legales, ventas como corresponde, el Estado tampoco puede recaudar. Y si el Estado no recauda, tampoco puede pagar sueldos, pagar servicios, pagar todo lo que paga el Estado. Así que se hace un círculo vicioso, ¿no es cierto? Así que bueno, es muy importante que el Estado salga a combatir esto. Sabemos que están trabajando, que el Estado Nacional está trabajando en esto. Recientemente tuvimos información de que en las cercanías de la ciudad de Salta se capturó un contrabando muy importante de mercadería, de ropa que venía de Bolivia. Así que bueno, estamos sabiendo que el gobierno nacional a esto le está dando una dura pelea. Bueno, y por otra parte, usted nos mostraba recién, y aparte uno lo viene viendo, estamos a 13 de mes, la gente terminó de cobrar hace muy pocos días, la mayoría, y sin embargo las calles están vacías. Sí, la verdad que hay un poco movimiento. Por ahí la gente, como hablábamos recién fuera de cámara, está muy dedicada a pagar las deudas que tiene. El tema de las tarifas, bueno, uno no sabe qué tarifas está por pagar, así que por ahí se reserva para pagar tarifas. Y bueno, y en general estamos viendo una recesión, hay un clima de inseguridad, ¿no es cierto?, de inseguridad con respecto a lo que puede pasar en el tema económico a futuro. Entonces por ahí la gente se retrae, prefiere no gastar, prefiere guardarse el que pueda ahorrar algo. Y el que no, bueno, está en el día a día viendo, ¿no es cierto?, qué prioridades le da. Primero seguramente a las deudas que tiene, a lo que sea indumentaria, lo que sea alimentos. Y bueno, después si le sobra algo, a algún otro gasto. Pero en principio, bueno, sí, realmente hoy recién terminamos, esta semana se terminó de cobrar en el Estado y la verdad que hay muy poco movimiento en el centro de resistencia. Bueno, y continuamos. Y el gobierno provincial avanza en todo lo que sea regularización dominial de viviendas. Específicamente tiene previsto para 2018-2019 la escrituración de viviendas de planes federales tales como ANSES y Techo Digno. En esta nota nosotros vamos a contarles lo que ocurría en la localidad de Fontana con representantes del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Municipalidad de esa localidad, que conjuntamente inician una actividad en el sentido del ordenamiento. Vamos a escuchar a Antonio Rodas, intendente de Fontana, y a Otilia Aguirre, quien es vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda. Un convenio de regularización de títulos aquí en forma conjunta entre el Instituto Municipal de la Vivienda de la Municipalidad de Fontana y el Instituto de Vivienda de la Provincia del Chaco. La verdad que ya hemos trabajado 1000 títulos y ahora se van a trabajar sobre 954 títulos, que realmente permite toda una regularización de catastralmente para nosotros y también para el instituto como los adjudicatarios reales que hoy existen. La verdad que es una situación muy favorable para la comunidad de Fontana, para los distintos barrios en el cual se actúa y se seguirá actuando, porque vos te imaginarás lo más preciado de cualquier persona es tener la regularización dominial y tener la tranquilidad jurídica de que sus documentaciones de su vivienda estén en plena y
no solamente en plena posesión, sino también desde el punto de vista jurídico, que no haya ninguna cuestión que pueda ser solayada. Es una instrumentación directa desde el gobierno a trabajar con los municipios, de, en este caso los de primera categoría, que son Barranqueras, Fontana, San Martín, Charata, Castelli, que tiene que ver, la tendencia es a la regularización dominial de viviendas y más en lo que tiene que ver en nuestros planes de federales construidos. Este operativo se inicia hoy en Fontana, están mañana también los equipos trabajando. Lo que hace es poder visitar, en este caso son dos. Se inicia con dos barrios, los plurianales, que tienen que ver con la visita social y la parte de recupero de fondos. Es para poder tender a regularizar la situación de cada familia que esté viviendo en esa vivienda y también poder regularizar lo que es el tema del recupero, digamos, de cuotas. A partir del 2 de julio se implementa el nuevo sistema de gestión de trámites de la Administración Pública Provincial. Si vas a iniciar un trámite, es obligatorio que en la nota figure tu DNI. Secretaría General de Gobierno y Coordinación. Chaco, Gobierno del Pueblo. Qué tarde que te fuiste a dormir ayer. Lo que pasa es que me entretuve con... ¿Con la ruleta? ¿Fuiste a jugar? Y no me invitaste, si sabés que me encanté ir con vos. No, mi amor, no, en realidad yo... ¡Meta ruleta, póker, tragamonedas! ¿Y con quién fuiste, tesorito? Y si ruleta, joker, póker, dragon slot. Deja. En realidad me quedé jugando desde el celular. ¡Tesorito! Pero vos sos un amigo, ¿eh? Ahora podés divertirte y ganar con todos los juegos en tu celu, compu o tablet, donde quieras y cuando quieras. Comprá crédito y cobra tu premio únicamente en agencias y subagencias de lotería, con la seguridad de jugar oficial y saber que lo recaudado vuelve como ayuda social. Interbet.com.ar, los juegos online del Chaco. Viví el mejor rugby del mundo en el Estadio Centenario del Club Sarmiento. Los Pumas versus Escocia. El sábado 23 de junio a las 16 horas. Entradas a la venta en los locales Musimundo de Resistencia. Juan Domingo Perón 131 y Arturo Ilía 43 o en www.tuentrada.com. Los Pumas vuelven a rugir en el Chaco. Auspicia Lotería Chaqueña. Invitan Chaco, Gobierno del Pueblo. Bueno, y hoy a nivel nacional se expresa un paro contra la política del gobierno de Mauricio Macri, la política nacional. Y en este sentido hay distintos gremios de la provincia que se pliegan a la medida. Y entre ellos está el Sindicato de Trabajadores Municipales, el Frente Gremial Docente, UPCP, entre otros. Y seguramente vamos a ver en la marcha que se realiza durante las marchas que se realizan durante la jornada de hoy, muchos movimientos gremiales de la provincia. Nosotros hablamos ayer con uno de los integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, Facundo Sampaio, quien nos decía los motivos de por qué los trabajadores municipales se pliegan a esta medida de fuerza. Anunciaron un paro para el día de mañana con respecto a la cuestión económica a nivel nacional, en donde nosotros consideramos de que esto va a impactar en la coparticipación en los municipios. Ya aparentemente habría un dinero que el gobierno nacional habría girado al gobierno de la provincia del Chaco, y esto un poco condicionó un poco al gobierno mismo y la información que tenemos de que va a impactar en la coparticipación en el municipio. Por eso nosotros estuvimos en contra desde el principio, desde que se tomen crédito otra vez por el Fondo Monetario Internacional, porque es el ajuste siempre va a ser para los trabajadores, así que estamos en estado de alerta permanente y decretamos un paro con permanencia en los lugares de trabajo, porque el día de mañana también, a través de una conversación con el Ejecutivo, el señor Intendente Jorge Capitanich habría adelantado el pago de aguinaldo y empezaría el día de mañana, así que la permanencia en los lugares de trabajo y el permitir de que la Dirección de Tesorería pueda trabajar hace de que los trabajadores se produzca el hecho político de hacer el paro en repudio a esto, pero puedan llegar a cobrar su aguinaldo. Hay dos temas centrales que tienen que ver con los jornalizados y también el aumento de sueldo para los municipales, ¿no?
Sí, tema jornalizado, hemos tenido buenos anuncios, pase a planta que tendríamos que finiquitar para fines de este mes, principio del mes de julio. Le decíamos a los trabajadores que sean conscientes. Nosotros tenemos una ley madre, que es la 23.551, que establece de que nosotros tenemos la defensa porque representamos a los afiliados. Pedíamos a los jornalizados que se afilien a los sindicatos para de esa forma generar conciencia. Hemos tenido y tenemos conversaciones con el señor intendente en donde interpretó de que el blanqueo de la masa de trabajadores en la municipalidad tiene que estar blanqueado. Tenemos que pasar jornalizados a inspectores de tránsito, tenemos que pasar trabajadores al blanqueo, no solo porque el municipio necesita y el Estado necesita trabajadores con responsabilidad administrativa y responsabilidad pública, sino que son parte de los derechos de los trabajadores. Bueno, y luego de tantas idas y venidas, el gobernador de la provincia, Domingo Pepo, vetó la ley de educación superior que era criticada por distintos gremios docentes. Nosotros ayer, luego del veto, dialogamos con representantes del gremio Federación CITECH, más precisamente con Eduardo Migno y con la secretaria general de ATECH, Rosita Petrovich. Esto nos decían. Sí, esto es producto de la lucha de docentes y estudiantes del nivel terciario. Esto, si los estudiantes y los docentes del nivel terciario no hacían esta rebelión, hoy realmente la ley estaba vigente. Así que para nosotros recibir, digamos, el veto tiene que ver, digamos, con la lucha, tiene que ver con la organización, tiene que ver con la unidad de los docentes y de los estudiantes para oponerse a esta ley que terciarizaba, que municipalizaba, digamos, la cuestión, y hoy hemos recibido, digamos, oficialmente el veto del Poder Ejecutivo. Hay un veto total porque se esperaba que fuera parcial. Podría haber sido parcial, pero evidentemente han decidido el veto total. Nosotros vamos a ir también a la Cámara de Diputados porque esto tiene que pasar nuevamente por la Cámara de Diputados. Vamos a hablar con los diputados para que el veto realmente se concrete y termine, digamos, este tipo de leyes. La verdad que habría que preguntarle a los que votaron la ley, ¿no? Decididamente es altamente preocupante para todos los integrantes de la sociedad chaqueña, no solamente de la sociedad, de la comunidad educativa de los institutos. El hecho de que nuestros legisladores aprueben una norma prácticamente sin leerla, como varios de ellos nos han expresado en esta ronda de entrevistas que llevamos adelante desde el Frente Gremial, requiriéndoles que acompañaran el veto de producirse de parte del Ejecutivo, como se produjo finalmente, ¿no? ¿Llamó la atención el silencio de los sectores que se beneficiaban con esta ley? Bueno, la verdad que lo que no llamó la atención, porque nosotros sabemos de la capacidad de expresión y de movilización de los propios institutos, de los alumnos fundamentalmente, junto a cada uno de los compañeros docentes de los mismos, digamos, sabíamos que esto era un factor determinante para que ante la convocatoria que hiciéramos desde el Frente Gremial, para con ese veto total, digamos, de parte del Ejecutivo, bueno, finalmente se diera esto hoy en la práctica, ¿no? Y en la legislatura provincial, por su labor social, se homenajeó a la Fundación Gastón. Fue una iniciativa impulsada por la diputada Claudia Panzardi, del oficialismo del Frente Chaco Merece Más, y con ella hablamos sobre este tema. Esto nos decía la diputada sobre los fundamentos para homenajear a esta fundación tan importante de nuestra capital. La Fundación Gastón, que ha colmado este salón auditorio hoy. Nosotros realmente muy satisfechos, un honor muy grande en lo personal y un agradecimiento también a los demás legisladores por esta resolución, la 1078, que fue aprobada por unanimidad. El agradecimiento también a la presidenta del cuerpo por haberse brindado para este homenaje. Y bueno, por supuesto, reconocer el trabajo que llevan adelante, un trabajo de inclusión social, donde realmente con las distintas actividades se han deportivas, educativas, culturales, vienen conteniendo a un gran número de niños, niñas, jóvenes y adultos de toda una zona que realmente fue muy postergada por muchos años. Un momento especial para la Fundación y fundamentalmente para mí y mi familia, que tanto hemos apostado después de una lucha tremenda que hemos emprendido allá en el 2004 buscando justicia. Hoy, después de tantos años, recibir
este reconocimiento por todo lo que estamos haciendo, para nosotros es un alivio, una esperanza de que vamos a seguir haciendo cosas importantes por la sociedad, desde lo más humilde, como siempre lo hemos hecho, pero pensando en una sociedad mejor, donde quizás esto pueda servirle a muchos, a aquellos que tienen poder de decisión, de ver una institución donde realmente quiere ayudar al otro, al prójimo, al que no tiene, al humilde, con todas estas actividades. Soñamos también seguir insistiendo en llegar a nuestro propio establecimiento educativo, centralizar todas las actividades, darle un alimento a los chicos inscriptos y seguir trabajando fuertemente en la inclusión. Alentar a la selección no tiene precio. Por eso con GigaRed vas a poder ver todos los partidos de Rusia 2018 en HD sin costo adicional. Pedí hoy tu pack GigaRed con TV Plus y disfruta el Mundial como nunca antes. Este 2018, haz tu golazo mundial. Pásate a GigaRed. ¡Viva el fútbol! Nuevo Banco del Chaco. Somos el primer banco del país que creó una cuenta para incentivar la cultura del ahorro en los chicos. Tu primer ahorro. Nos ocupamos del futuro hoy. Nuevo Banco del Chaco. Bueno, y continuamos y les contamos que en un operativo conjunto encabezado por la Policía Caminera y la División Drogas de Charata y Cespeña se secuestró un gran cargamento de panes de cocaína en la ruta 16, kilómetro 202, en cercanías de Napenay. Nosotros hablamos con el intendente de esta localidad, Carlos Balbuena, quien destaca el accionar policial. Casi en la entrada de Napenay, por supuesto, como intendente de la localidad de Napenay, tengo que apersonarme y felicitar básicamente a todo el personal policial de la provincia. Cabe destacar que este operativo lo hizo de forma completa nuestra policía, la policía de la provincia. Yo hace minutos hablé con el ministro de Seguridad, Carlos Bercesa, y bueno, él le mandó un afectuoso saludo a todos los agentes y oficiales, suboficiales, comisarios de las distintas divisiones para que se sientan de parte de él agradecidos, o sea, y acompañados. Él no pudo venir porque está en resistencia con otro tema, pero me comentaba con mucha felicidad que estaban hablando con el gobernador y le mandaban ese caluroso y afectuoso saludo a todo el personal policial de la provincia. Destaco esto porque como chaqueño, como intendente de Napenay, como chaqueño, la verdad que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra policía, porque me decía Bercesa que es el operativo más grande que se tenga datos en la provincia del Chaco. Hay casi 90 kilos de cocaína acá, y esta incautación la hizo la policía de la provincia. Continúa con los lineamientos del Ministerio de Seguridad y directiva de la Jefatura de Policía. Se viene realizando en forma conjunta con distintas unidades policiales operativos rutinarios en distintos puntos estratégicos de la provincia. Es así que en el día de la fecha se montó un operativo en la ruta nacional kilómetro 202. Se realizó un operativo rutinario de control de vehicular e identificación de personas juntamente con las comisarías de Taco Pozo, División Droga Interior San Peña, División Droga Interior Charata y Policía Caminera. Que siendo esa a las 13 horas se demora el paso de una camioneta Sadeiro
con un ocupante, haciéndose la pasada con el detector de estupefacientes, Olivia, que pertenece a la División de Inteligencia de Drogas Peligrosas, marcando en la parte posterior de la caja de la camioneta, marcando un sector. Por tal motivo, con las herramientas adecuadas, se realizó a sacar los paneles, constatándose la existencia de 79 panes de cocaína, arrojando un total de 86 kilos con 420 gramos, produciendo así la detención de esta persona mayor de edad y el secuestro tanto del estupefaciente como del vehículo. Hoy hicimos un control rutinario en el kilómetro 202 de la ruta 16, en cercanía a Napenay, donde se intercepta el paso de un vehículo Saveiro a las horas 13 aproximadamente. Personal de caminera hace su tarea específica, que es controlar la documentación y todo lo exigible por la ley de tránsito, y donde allí personal de droga que estaba con nosotros en forma conjunta utiliza su CAN para detectar estupefaciente. Este CAN realiza su trabajo y da positivo. De ahí en más, personal de droga se aboca a su tarea específica, que es todo lo que se refiere a prueba de campo y pesaje. Ahí el comisario expresó el peso exacto y nosotros continuamos con nuestra labor, regularizar el tránsito y evitar algún tipo de accidente. Bueno, y la noticia nos lleva ahora al interior de la provincia, porque el subsecretario de Participación Comunitaria y Género, Néstor Fantín, participó el pasado martes de la reunión de conformación de la primera comisión de foro vecinal de seguridad de la jurisdicción primera en Villa Ángela. Escuchamos al funcionario provincial sobre las expectativas tras la conformación de este foro tan importante para la localidad. Estuvimos dos veces acompañando en una primera instancia con el ministro Carlos Barcesa, cumpliendo por supuesto instrucciones de nuestro gobernador Domingo Pepo, referido a que vayamos generando las condiciones para que toda la ciudadanía tenga a su alcance y pueda ejercer este derecho que consagra la ley 6976, que en su artículo 222 establece básicamente la conformación de un foro vecinal de seguridad. Para nosotros, hoy pudimos cerrar una primera etapa ya de esta nueva instancia que estamos viviendo, que es la jurisdicción primera. Acá han estado dándonos un apoyo extraordinario todos los funcionarios policiales, supervisores de zona, el jefe de zona Villa Ángela, los comisarios, la presencia del 911, de la comisaría de la mujer, concejales, los representantes, por supuesto que también quiero agradecer, de la unidad regional del sudoeste, y bueno, y básicamente un grupo muy importante de vecinos, que dieron lugar al intercambio de opiniones. En casi todos los lugares, los cargos que fueron nominando, hubo entre 3 y 4 propuestas. Todos tuvieron su lugar finalmente para construir una lista que yo creo que va a ser muy importante para que en los próximos 2 años puedan llevar adelante la participación ciudadana, convocando a los distintos barrios, a las distintas organizaciones, para dar un debate y un aporte para que podamos lograr eso que nosotros nos planteamos desde el gobierno, que es una comunidad solidaria en alerta, donde ciudadanía, donde comunidad, caminemos junto con nuestra policía, con nuestros buenos funcionarios, construyendo este nuevo concepto que nos plantea el gobernador de seguridad pública. Bueno, y vemos qué nos depara el tiempo para la jornada de hoy en nuestra capital, en la provincia del Chaco y en todo el NEA. Y lo vamos a hacer como lo hacemos a diario con el servicio que nos brinda el sitio de Infoclima. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya se instaló esta masa de aire frío de origen polar que fue ascendiendo desde la Patagonia hacia el centro y norte del país. Vamos a ver cómo va afectando. Para el norte del litoral, el cielo ligeramente nublado con mínimas de entre 5 y 8 grados y máximas que llegarán hasta los 16 grados. Recuerden, para más información, ingresar a infoclima.com. Bueno, y de esta manera llegamos al final de CN7, contenido de noticias, el informativo de primera línea que ustedes pueden ver todos los días, las 24 horas, en nuestro
sitio web www.diarioprimeralinea.com.ar o también lo pueden hacer ingresando directamente a nuestro canal de YouTube. Nos buscan allí como Diario Primera Línea o también como CN7 Contenido de Noticias y ven el programa en el momento que más les convenga durante las 24 horas del día. También nos pueden ver, obviamente, por el canal local de GigaRed en horario central a las 13 horas. En nuestra página web también pueden consultar todo lo que ocurre, todo el acontecer de todo el acontecer noticioso de nuestro país y del mundo, obviamente, y del Chaco, ¿no? Nos despedimos. Que tenga usted un muy buen jueves. Nos reencontramos mañana.